En este video te voy a dar una serie de tips y reglas de sobre cómo sobrevivir en este servidor y cómo ser mejor al resto. Toda esta información son en base a mis pocas horas de juego. Si me olvido de algún consejo o regla que podría estar en este video, la puedes dejar en los comentarios. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Cómo sobrevivir al Life Boat? Primer tip. Sé un completo nómada. Con esto me refiero a que no se hagan putas bases. Las bases no son para nada, las terminan rayando o haciendo mierda. O sea, pueden hacer bases, pueden decorar, pero absténganse a que las van a hacer mierda. Y sobre vuestro inventario y cosas importantes que tengan, se los recomiendo siempre cargar en su inventario. Nada de guardar cosas en putos cofres, los ítems valiosos son para el inventario. No importa en cualquier lugar que esté su maldito cofre, lo van a encontrar. Los cheaters normalmente tienen un tracker a la hora de encontrar cofres. Si ven un cofre demasiado escondido, yo que sé, alrededor de ores o muy escondido en la capa cero o donde putas sea que esté, los hackers van a ir por él y lo van a ir a lootear. Ningún cofre, ningún loot en ningún puto lugar está a salvo. O sea, la única manera de tener a salvo tus propios ítems es en tu propio inventario y no muriendo. Tip número 2. Y sobre no morir, en Lifeboat, por suerte, tenemos una especie de logout en el que podemos salirnos y nuestro personaje no va a sufrir ninguna consecuencia por eso, así sea que estemos en un PvP. Por lo tanto, si te enfrentas contra un hacker o un gordo vivido nazi que está 24 horas en su computadora y te va a hacer mierda o ya sea quien sea, pues te recomiendo que te desconectes y no vas a perder tu loot, vas a estar bien. La recomendación de cuánto tiempo debes estar desconectado, te recomiendo mínimo 1 o 2 horas, ¿sí? Porque el spawn killing en este server es demasiado fuerte, así que te recomiendo eso. Tip número 3. No envíes TPs, pero sí acepta TPs. Ok, un poco confuso esta regla, aquí ya se las explico. En el servidor hay un sistema en el cual uno se puede estar tepeando cada X tiempo hacia un jugador. Les recomiendo que no envíen TPs a alguien si alguien les está ofreciendo algo, si alguien les está diciendo que hacer team, lo mejor es que ellos se tepeen hacia ti. ¿Por qué digo esto? Es bastante fácil caer a una puta trampa de alguien. Y sobre aceptar TPs, solo se los recomiendo si van a hacer algún tipo de trampa o van a traer un amigo, o yo que sé, un desconocido del server, y bueno, ya ustedes tienen la ventaja sobre él si quieren PvPear hacia esa persona. Están en una zona, yo que sé, en una puta cueva, le pones lava y ya está. Pero no sé, varía mucho la situación. Se los recomiendo solo para hacerle una trampa a alguien y tener free loot gratis. Sobre todo una trampa que sea en la capa 100 o no sé, el punto es que se tiene que morir de altura. Tip número 4. No confíes en nadie. Ten siempre en cuenta esto. Estás absolutamente solo en este putísimo servidor. A no ser que vengas con un amigo que conozcas, yo que sé, de Discord o demás, pero el resto estás solo. La gran mayoría de gente en este server, pues, juega muchísimo a traicionarte. Nadie aquí es tu puto amigo. Estás solo aquí, solo, es solo. Debido a que hay muchas invitaciones a jugar varios SMs con gente o tener un PvP con alguien, he decidido crear un Discord. En este Discord pueden enviar invitaciones para jugar PvPs y demás. Y bueno, este es básicamente el Discord de mi comunidad. Un poco quiero que sea la comunidad de Lifeboat hispanohablante, aunque voy a variar un poco en lo que suceda en ese Discord. Así que es más un agradecimiento, es el especial 100 subs, ya que gracias a mi último video pasé de 25 subs a 100 suscriptores. What the fuck, man. Y en serio, no sé ni cómo pagárselos. Se los agradezco un montón y gracias por disfrutar de mi contenido. Prometo no defraudarles y traer más del mismo. Creo que este sería el final del video. Espero les haya gustado y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.